compuesto por Eddie Sierra y popularizado por Ricky Martin del año 1991. El amor de mi vida. Aquí está Gustavo Corbalán. Marley. Te felicito, te ibas a casar de vuelta. Sí. Me iba a casar otra vez. Muy bien, Qué impresionante, parecía una iglesia esto, te digo, la verdad, es increíble cómo da todo esto en cámara, es impresionante y cómo se vive acá también en los estudios de Telefe. Bueno, me enteré que hasta tenés tantas fanáticas y tantos fanáticos que nació un bebé y una mujer fanática tuya le puso Gustavo. Y escuchaba tu música en el parto. En el parto la madre escuchaba la música porque dice que le da paz escucharme. Y en honor a mí le pusieron mi nombre, pero quiero rescatar también que también tengo el apoyo de toda la gente y quiero agradecerle también a Hugo Britos de Radio Positiva que nació el nene al máximo. Y le pusieron Máximo Gustavo en nombre de todo esto que está pasando. Está bien, bueno, te felicito, Vamos a escuchar la opinión del Puma Rodríguez. A ver, Puma. Gustavo. Hola, Puma. Veo por allá un anuncio que dice el toro de la voz. Buenas noches. Gracias a toda la gente que me hace el apoyo. Bueno, querido,
Usted canta muy bien, tiene mucho carisma y transmites sencillez y humildad. Nunca pierdas eso. Te auguro una hermosa y bonita carrera. Mucha suerte, hermano querido. Muchas gracias, Muy bien, te felicito. No hubo paso corbalán hoy, lo guardamos. No, no podía, lo guardamos para lo que para pueda llegar. Para la próxima etapa. No se olviden que estamos este jueves, Este jueves a las 10:30 y la próxima semana el lunes. Ahí se va a decidir entre jueves y el lunes los 4 finalistas. 2 finalistas este jueves a las 10:30 y 2 finalistas el lunes 26 de noviembre a las 9:15 de la noche en vivo ambos días. No estaremos el próximo domingo. El aplauso para Gustavo Corbalán. Y ya está listo para cantar.